Aquí Fran se ha metido aquí en la zona esta del agua con dos bien puestos. Con dos par, bien puestos. Dios, lo que lleva de agua. Lleva dos piscinas. ¿Alguna palabra? No merece la pena, pero tiene que entrar. Ya escurrí lo del litro, mira, Bueno, Tony. pero está guay, ¿no? Tony. Yo lo que lleva ahí. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo vídeo Urbex. Hoy estamos aquí en las cuevas de Giribaile. Ya subimos un vídeo anteriormente, justo hace un año, año y un mes. Y bueno, esta vez vamos a intentar explorarlo mucho mejor. Franz ha traído su equipo y bueno, y a ver qué sale. Así que bueno, sus canales están en la descripción: Funny Adventure, Paranormal Urbex. Suscribirse. Y bueno, acompañarnos en este nuevo vídeo. Vale, mirad qué chulo el paisaje que nos rodea. La verdad es que se ve muy guapo el embalse de Giribaile. Y bueno, aquí estamos en la entrada a una de las cuevas que al parecer era como una especie de iglesia. Ahí está nuestro compañero Fran. ¿Esto que era una iglesia, Fran? Esto creo que sí, creo que esta parte de aquí sí, era como una antigua iglesia, lo que pasa es que luego cuando la Reconquista después, pues la iglesia católica pues no querían a estos cristianos porque eran de otra rama, por así decirlo. Entonces lo obligaron a desmantelar todo esto. Y ya es cuando se abandonó. Mirad qué chulo. Pero las cosas son del siglo VI antes La de Cristo. silueta de la tía. Y aquí hay otra cosa, como una especie de rey o no sé lo que sería. Pero la Pues verdad es tampoco que ni idea, no sé. impacta bastante. Eso que aquí estuvimos nosotros el año pasado y yo no recuerdo haber visto eso, la verdad. Las pinturas no las vimos, no nos dimos cuenta, pero como íbamos tan rápido. Ahora que la vez pasada me acuerdo que llegamos muy de noche y nos fuimos rápido, no teníamos mucho tiempo. Vale, mira. Aquí entramos a otra sala. Ahí hay un pollete. Hostia, y sigue por aquí. Aquí pues puede haber araña. Hostia, Dios, qué oscuro, chaval. Esto es que es como un laberinto, ¿eh? Porque esto. Hay una cantidad de túneles inmensa. Por aquí no voy a bajarme porque entiendo que me voy a caer. Vamos a salir de vuelta. La verdad que está bastante chulo. Al final vamos a entrar por aquí. Con cuidado. ¿Qué? Salimos fuera Vale. a otra cueva, ¿viene? Sí, yo tardo nada en explorar esto. Es que como estoy un montón. Vale, aquí pues se ve que hay cabra y demás. Y el suelo está plagado de minas. Minas de caca, vamos. Hostia, y esto qué chulo, ¿no? Mira esto. Como la chimenea, ¿eh? Qué curioso, y mirad, tipo como lo de la estantería. La verdad es que esto impacta bastante. Pensar que aquí pues estuvo viviendo gente. La verdad es que es asombroso, tío. Vamos a seguir explorando. Vale, hemos llegado a esta zona. Que mirad qué guapo. Se ve esto y parece como una calavera y tal. Mola muchísimo esta zona. Con estas pedruscas gigantes. Aquí un trozo de conejo, creo, una pata. Bueno, no la he grabado, pero la he visto. Está Sí, por ahí detrás. ahora me has grabado mi pata. No, no, vaya a flipar cuando veáis. Vale. No sé qué profundidad tendrá. Mirad qué ¡Qué barbaridad. Se ve pasada! súper guapo y parece desde aquí se va a ver muchísimo mejor. Vamos a bajar aquí a ver qué ha encontrado Fran. Sí, que he encontrado. Ahí he encontrado el señor Fraga. Hostia. No, no, asómate. A ver si no le mato yo primero. Dios, chaval, qué chulo se ve eso. Con las Pero, plantas y tío, todo. no se le ve el fondo, La tío. crista. Un túnel. Mira No y jodas, la. es un túnel Mira perfecto. Oh, espérate, que el Raúl me ha dejado las sin luz. plantas. No, no tiene fondo, ¿eh? Dios, No qué tiene guapo, fondo. tío. Es que cuando vinimos la vez pasada, es lo que os digo. Vinimos andando gran parte. A ver, dejó el coche cerca. Pero luego vinimos andando un buen trozo. 4,5 kilómetros o 4,7. Y claro, llegamos aquí que ya vale, estaba bastante oscurecido.
Entonces, pues claro, pues nos teníamos que ir y vamos, no vimos ni la mitad. Entonces hoy pues estamos explorando cosas nuevas. Pero guau, se ve guapísimo. Mira los pedazos de roca, las plantas. La verdad es que justo esta parte está muy guapa. Mira qué chulo, hostia, aquí hay cueva. Aquí hay cueva. Hostia, pero hiciste una calavera de gato, Fanny, desde aquí. Qué guapo, tío. Mira, como los ojos, la nariz, tipo la boca. Buah, y allí más cueva. Qué flipante. Los ojos eran una casa. Nada, aquí tienes la puerta. Entra. Hostia, qué Es una chulo. casa que se ve que se ha caído. Sí, pues seguramente. Qué chulo, la A ver, verdad. aquí no vamos a entrar, porque aquí no hay nada más que esto. Sí. Hay un hueso ahí. Un hueso. Y No sé, hay coño. un montón, ¿eh? Pero está ya con todas las cabras caídas. Vale, sí, esto Mira, es sí, un mira. huequecillo pequeño. Mira. Mira, dice. ¿Dónde están los huesos? Sí, mira. Claro. Pero eso se lo han comido bien, ¿Cómo va a sumarnos aquí? ¿no? Sí, esto es otro huequecillo pequeño. Como el de antes. Hostia, pero esto sigue. ¡Guau! ¡Wow, qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Bueno, ya está. Actual. Pero que está bastante guay, la verdad. Está muy chulo. Es que, como digo, al explorar cosas de este sitio, esta aventura, la verdad es que me encanta descubrir cosas nuevas. Vamos a seguir por aquí a ver si encontramos algo. Ya, mirad que he visto. Es brutal. Me encanta, tío. Brutal, tío. Estamos flipándolo. Y eso, como digo, que ya vimos una parte hace un año, pero es como digo, como si no hubiéramos visto nada. Nuestro compañero Fran se quiere meter en este agujero que hemos enseñado antes, que eso es como, esto Es un viaja túnel. al centro de la Tierra, ¿vale? No, Ahí pero con las es un plantas y túnel tal. y está muy Sí, hondo. la No verdad se le ve que, el fondo. hombre, desde aquí no, pero la verdad es que, uff, yo la verdad es que no me metería ahí. Sí, puede estar guapo, pero uf, a mí me da un poco Pues de está miedo. heavy. Bueno, mira, no te pase como la araña y... Oh, no me lo recuerde, Igual con mi voz. los refugios a eso. Pues desde aquí estoy viendo yo una araña. Vale, pues Sí, aquí tengo Fran. una en la esquina. No, aquí, ahí. Ah. ¡Oh! ¡Me cago en la puta! Que pensaba que eso era un gato o algo así que ha salido de ahí. He visto una masa grande y saltas para allá. El que tiene que estar es un pocillo, no Te tú. lo juro, ¿eh? Vale, Fran se mete al centro de la Tierra. Estos son los vídeos, estos claustrofóbicos que encontramos en YouTube. La bota totalmente torcida. Comentados por Jordi Wild. Dios, mira, mira, mira. Yo ahí de solo pensar, miro para arriba, hay araña, miro para un lado, hay araña, me muero. Y ahí cómo se ven las ramas de las raíces. Madre mía. Bueno, he encontrado, he entrado, mejor dicho, a un túnel que está muy escondido en la piedra. Voy con las botas de agua. Hostia, qué guapo. Y voy a intentar llegar al final, a ver lo que encuentro. Hostia, pues lo que encuentro es lodo del que te hunde. Se hunde muchísimo en el fango. Mientras que luego pueda salir cuando no hay problema. Llega hasta aquí. Sí, está al final. Es una fuente lo que hay aquí abajo. ¡Hostia! Fanny, mía, madre mía. La de sales que hay aquí. Esto está guapísimo. No sé si es sal, no sé qué es esto. Es increíble. Me encanta.
Acaba de salir de ese agujero. ¿Puedes contarme un poco qué es lo que has visto? Un momentillo, que me voy a subir ahí. Me da 2 segundos que respire. Respira tranquilamente. Bueno, Fran, acaba de salir de ese agujero. ¿Puedes contar un poco qué es lo que hay por ahí abajo? ¿Muy grande o qué? No, no es muy grande, es un túnel estrecho. Básicamente, a lo mejor son 50 metros de túnel que están inundados. Y cuando llega al final, hay como una especie de manantial en la pared. Hostia. Donde antes supongo que emana de agua, ya no sale nada. Y está todo como con calcita las paredes. Es bastante bonito, aunque bastante agobiante también, a la vez. Vale. Y básicamente eso es lo que había. Pues la verdad es que impresionante. Vale, mirad qué chulo la nube esta. Como podéis ver, parece como que está bajando. Y por lo que dice Fanny, es que está lloviendo. La verdad es que impresiona bastante. Se ve muy guapo. Como podéis ver, nos ha anochecido ya un poco. Hemos seguido buscando a ver si con suerte encontrábamos alguna cueva más. Pero bueno. Hemos visto otra, que seguramente ahí pongamos otra cámara. Que no la he grabado porque era solo una sala. Pero bueno, después si ponemos ahí una cámara, pues ya la grabo. Lo que sí voy a grabar es la estructura esta, las casas estas que hay aquí. Porque bueno, se veían en la intro y no la he grabado ahora. Así que bueno, vamos a entrar para adentro. Así que verá que bueno, se encuentra un poco bastante destrozado. Aquí pues bueno, hay algunas cosas, algunas pintadas. Qué gana hay que tener de la gente venirse aquí para pintar, la verdad. Y bueno, pues por aquí, esto está bastante destrozado, vale, que vamos, pues tiene toda la pinta que como esto está aquí, la cueva, en plan, toda esta montaña, pues claro, se habrán caído piedras y la habrán destrozado. Y bueno, también pues por el paso del tiempo. Y tiene algo curioso este sitio, que lo descubrí, me acuerdo que lo descubrí el año pasado. Era como, mira lo que hay aquí. Porque ves aquí, ves una sala y dices, bueno, pues ya está, una habitación. Pero ve esto y dice, hostia, hay algo oculto. Y ahí se puede ver. Bueno, aquí hay como una especie de pesebre y demás. De estos de palo animales, creo. Y por aquí entramos en una cueva y hay un murciélago. Pero bueno, eso es lo de menos. Hay varios murciélagos. Aquí parece que han hecho una antorcha. Que nos vamos allá con el murciélago. Y mirad, aquí es donde se ha metido antes Fran, que esto la verdad es que se ve bastante lejos. Hostia, 3 murciélagos. Así que bueno, que tengo bajo la pierna. Y ahí sigue más, pero es que ahí no sé si se aprecia o no, pero eso está plagado de mosquitos, la verdad. Y a mí esas cosas, mosquitos, arañas, bichos, me dan mucho asco. De hecho, mira, no sé si se aprecia o no, pero ahí hay una araña, que creo que es Opilium, se les llama. Y bueno, no me gusta un pelo. Así que vamos a salir de aquí. Y más o menos, pues ya está. Porque aquí hay un servicio, lo que queda, al menos de... No sé qué era, un bicho se me paró la mano. Aquí está lo que queda de un servicio. Y pues bueno, la parte de arriba, pero bueno, como podéis ver, no queda mucho en pie, la verdad. Así que bueno, ahora después de esto ya cenaremos. Ahí está nuestro compa Fran. Cenaremos y después ya empezaremos a montar lo que se va a grabar, el equipo y demás. A ver si sale algo paranormal. Estamos aquí en las cuevas y vamos a proceder ya a colocar la mayoría de los equipos, pero aún no está grabando nada. Simplemente vamos a probar la Spirit Box. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento? Si hay aquí alguna persona con nosotros y quiere decirnos algo, ¿puede acercarse a la antena que está ahí puesta, al aparato ese, por favor? ¿Puede acercarse y tocarla? ¿Toca la antena? ¿O puede hablarme a través del aparato que tengo aquí en mi mano? Lo que pasa es que se escucha muy flojo. Voy a cambiarlo, ¿vale?
Ahí como va, ¿vale? Sí. Vamos al pasillo más profundo. Eso no es mola para bajar, porque es como lo pones va a estar. ¿Hay aquí alguien con nosotros en este momento? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Puede acercarse a la pareja que tengo en mi mano? ¿Qué le pasa a Radio? Radio. Esta es la iglesia. ¿Ves la cruz? Ah, hostia, es verdad. ¿Hola? Hostia, entonces sería esto de aquí. Sí, creo que sí. ¿Puedes dar un golpe? ¿Fanny ha hablado? No, no habrá hablado sola. ¿Qué? Que tú estés aquí. No, no, no te lo digo a ti. Por eso digo que se ha hablado o habla sola. No, vale, vale, es que se me no, ha antojado. No, se me ha antojado escuchar como una mujer. Es que yo escucho como un murmullo. Yo escucho como una mujer. No, a ver esa situación. Si nos quieres estar, ¿por qué no te acercas al aparato ese de ahí? Y nos vamos. Acércate y nos dejamos. Nos dejamos de este sitio. Pero te tienes que acercar. Si no, no me voy a ir. Me gustaría saber dónde estás. ¿Puedes activar la otra alarma? ¿Quién hizo esta cruz? Para ir a la luz verde y hasta que se mueva. Bueno, acaba de hablar el espíritu. Aquí no hay señales de radio, llevamos muchísimo rato. Y bueno, realmente acaba de hablar una mujer. No he entendido lo que creo que dicho. No. O bueno. O no. Bueno o bueno. Algo así entendido. Pues esto era la iglesia. Ya con la cruz que hay tallada en la hecha, era la iglesia. Puede que todo esto fuese la iglesia. Sí, no, todo el conjunto a la iglesia. Todo el conjunto. Por eso están las paredes pintadas. Lo que no sé es que son las pinturas de la mujer, la verdad. No sé qué. A lo mejor es como una virgen para ellos, una Afrodita. Eva o Eva o. Pero es que no sé qué. Es que los que vivían aquí. Eran cristianos, pero no eran realmente cristianos. Eran, como digo, como si fuesen ortodoxos, pero de otra manera. Entonces, cuando vinieron, antes de venir los musulmanes, la iglesia lo intentó alzar de aquí. Luego vino el tema de la conquista y a la iglesia le interesaba que hubiese cristianos, aunque no fuesen... Sí, cristianos originales. Claro. Después de estar los musulmanes, ya no le interesaba tener a esta gente aquí, entonces lo corrieron de la cuadra, ya lo echaron. Pero que en verdad, desde el siglo VI antes de Cristo, imagínate si ha pasado por aquí gente. Vale, son las 2:45 de la madrugada y hemos vuelto a recoger ya las cámaras. Oh, el sensor. No me he dado cuenta. Vale, esta sigue grabando. Bueno, gente, pues son ya las 3 de la mañana, hemos pasado muchísima calor y ya, bueno, está todo recogido, ya simplemente llevarlo al coche y nos piramos. Espero que os haya gustado este vídeo, Urbe. Seguidlo en sus canales, que estarán en la descripción, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.